Hasta llegar al día de hoy. Esto, la primera vez, esa historia de qué partidos van a ir. Está justo detrás de ese chaval, el centro suyo aquí. O sea, a ver, aquí, porque yo ya. Ah, tío, si no te conoces, no te conocía. Sí, pues vete a ver. Solamente un par de días celebrábamos, no sé si celebrar es la palabra, el Día Internacional contra la Pobreza, o más bien el Día por la Erradicación de la Pobreza. En ese día hubo, bueno, ha sido una semana de actividades y hubo mucha reflexión. La Asamblea Aurelio, ¿no? Abre esa bandera. A ver, ahora mismo estamos teniendo un poco responsables. Pero abre esa bandera en el tesorero, eso es lo que he entendido yo, ¿no? Pasan entre ellas y expulsan a la competencia del mercado. De tal manera que estas empresas ya no tienen que ser eficientes, ya no tienen que innovar, ya no tienen que tener buenos productos necesarios. Lo único que tienen que tener es mucho poder para tener controlado el poder político y que este regule acorde sus beneficios y tener controlado los medios de crisis económica por la crisis de las deudas, o mejor dicho, en gran parte, la estafa monumental, porque lo que tenemos ahora mismo es la socialización de las pérdidas privadas, principalmente de la banca y de las multinacionales. Esto se llama por la mesa de coordinación del grupo de finanzas de ECO y Postal. Bueno, como veis, el tema del gasto no estaba reflejado en el reglamento y yo creía importante que era. Que era necesario poder exponerlo. Promover, dinamizar, pero cuidado, una mesa de coordinación que no haga todo el trabajo.